Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas a todos, bienvenidos a este su canal Sauer 16. Y como ya saben, hoy es sábado de Clásico Regio número 124. Hoy es el gran día y esperemos que Tigres pueda ganar 9 puntos de 9 en estas últimas 3 jornadas. Ojalá y puedan salir con un triunfo, ya que en este tipo de partidos sabemos que está de más decir que se juega el orgullo de la ciudad. Así que quédense porque el partido va a estar chingón, ¿eh? Estamos a segundos de iniciar el partido. Me parece que el que gane de este juego se puede enrachar y meterse a los primeros 4 lugares, que son los que califican directamente a Liguilla. Me parece que viene un poco mejor Tigres que Rayados. Me parece que puede salir con la victoria. Pronostico yo un 2-1 o 2-0. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá y ganen mis Tigres. Ya estoy con unos nervios muy grandes. Así que vamos a ver qué pasa. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like. Reaccionamos a todos los partidos de Tigres de este torneo. Sígueme en mis redes sociales para tener un contacto más directo. Y sin nada más que decir, comenzamos. Para dejar a Guido Pizarro, el capitán, con Rafa Carioca. No me tuvo esa solidez en el arco y en la defensa del equipo de Tigres. Arrancó el primer tiempo. Vamos, Tigres, vamos, dale. Ojo. Tápale. Palo. Está demasiado confiado Tigres, Está demasiado confiado, güey. Palo de Funes Mori después de... Es que se veía que no iba a entrar ese balón, güey. O sea, parecía que iba pasado y se estrelló en el palo. ¡Vamos! ¡Dásela! ¡Aleito! ¡Pégale! Güey, ¡gol! ¡Vamos! ¡Golazo de Leo! ¡Vamos! ¡Dale, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Excelente, Leito! Se estrena Leo con Tigres. Y mira en qué partido lo hace en el Clásico Regio. ¡Dale, cabrón! ¡Vamos! Mira, no marca la falta, pero lo bueno es que se alcanza a parar de volada, ¿eh? ¡Excelente, güey! No sé si fue tiro o centro del Chaca, pero salió un excelente pase, cabrón. ¡Vamos, Tigres! Minuto 24, Tigres 1. Rayados 0. ¡Dale! Acabó el primer tiempo, amigos. Tigres está ganando 1-0. Con poca llegada, creo que fue esa y otra de Tigres, nada más. Los primeros 10 minutos de Rayados fueron buenísimos. No hay que confiarse, sabemos el poderío, el frente de Rayados. Y bueno, a Tigres se le ha complicado los partidos donde no matan y lo terminan empatando. Así que ojalá y en este, por favor, que en este partido no pase eso. Oh, caería de lujo una victoria, serían 9 puntos de 9 en los últimos 3 partidos. Excelente, Tigres. A ver qué pasa en el segundo tiempo. Ya ando un poco ronco y disculpen. Vamos a ver qué sale. ¡Ojo! ¡Uy, Nahuel! ¡Qué buena, güey! ¡Qué buena, Nahuel! Iba a ser un buen gol de Funes Mori, Recortó a la defensa y tiró de zurda.
Pero ahí está Nahuel, mucho mejor. El mejor arquero de México. Respondiendo, vamos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, Vargas. Dale. Ya picó, ya picó, ya picó. Sí, solo, 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 solo. ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol del diente! ¡Vamos! ¡Golazo del diente, cabrón! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Qué golazo, güey! ¡Qué golazo! El diente López, cuatro goles. Cuatro goles lleva el diente, de locura, ¿eh? Todos entrando de cambio. No puede ser, cabrón. ¡Qué buena! ¡Vamos, cabrón! ¡Dale! ¡Qué contragolpe de lujo, güey! Y la picó como pinche Dios. No, güey, no, 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 no. Paguen las luces y vámonos ya. Esto está terminado. Tigres se va a llevar los 3 puntos. Se los aseguro, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Repítalo, juez. 95 ya. ¡Se terminó! ¡Vámonos! 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 Se terminó el partido, amigos. Un excelente, excelente triunfo. Excelente triunfo de Tigres. No, no voy a decir nada más. Rayados jugó muy bien los primeros 20 minutos. De ahí en adelante cayó el gol de Tigres. Rayados se presionó, no supo qué hacer al frente. Con puro tiro chorreado o desviado, que supo manejar muy bien ese descontrol del equipo de Rayados y pudo encontrar el segundo gol, quedando así con 20 puntos directo a los 4 primeros lugares para calificar en esta liguilla. Estoy hablando como uruguayo porque pues los 2 goles fueron de uruguayo. La verdad es que fue un partido difícil, esperábamos salir adelante en este marcador y bueno, ahí las cosas se dieron. Muchas gracias a todos por el apoyo. Les encargo que se suscriban, denle like. No se pierdan el próximo partido de Tigres. Nos vemos. Hasta la próxima.